vamos a hacer la pulsera cortando el cuero plano aproximadamente 49 centímetros cada trozo o cada pedazo. Tomamos el dije en este momento, una argolla, y vamos a introducirlo. Cerramos. Colocamos el otro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir el cuero plano por uno de las argollas y lo llevamos hasta la otra punta. Este mismo procedimiento lo va a hacer del otro lado. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la punta y la vamos a cortar diagonal para que salga una pequeña punta, como la que te estoy mostrando en este momento. Este mismo procedimiento lo vas a hacer en las cuatro puntas de cada una de las pulseras. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir un separador. Lo llevamos hasta al fondo. Dejamos un espacio. Este mismo procedimiento lo va a hacer del otro lado. Introducimos. Acomodamos y listo. Ahora vamos a tomar una bolita dorada y vamos a introducir en cada lado de a dos bolitas. Le vamos a introducir. Corremos. Acomodamos. Introducimos la otra, acomodamos. Este mismo procedimiento lo vas a hacer del otro lado y va a quedar de la siguiente forma. Mire qué hermoso. Ahora vamos a unirlo. Introducimos la mano, medimos de acuerdo al tamaño de tu muñeca, cortamos. Ahora vamos a tomar el terminal y lo vamos a introducir en una argolla. Cerramos. Vamos a tomar la otra argolla, terminal y el broche. Cerramos. Y listo. En este momento le vamos a echar un poco de pegamento. Introducimos las puntas. Abrochamos. Y listo. Como vemos, mire esa preciosa pulserita. El color sorprendente, hermoso. Listo. Ahora vamos a empezar con la otra, ya sabes, la misma medida para todas las pulseras, 49 centímetros cada cuero plano. Le hacemos una punta.
tomamos el dije y lo que vamos a hacer ahora es tomar una argolla y le vamos a colocar en cada extremo o en cada lado. Cerramos. Listo, ahora vamos a tomar el cuero plano y vamos a introducirlo por medio de las argollas. Unimos los extremos, lo mismo o el mismo procedimiento para el otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a introducir una bolita dorada. Rodamos. Vamos a acomodar y dejamos una cierta distancia. Este mismo procedimiento también lo haces del otro lado. Y listo, ya tenemos la forma de la pulserita. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo del anterior. Vamos a medir la muñeca. Ya hecho esto, cortamos. Vamos a introducir las argollas en los terminales. Cerramos. Tomamos la otra argolla. Introducimos el broche. Vamos a echarle un poco de pegante. E introducimos. Mire lo fácil y sencillo y hermosa que queda. Ahora en esta pulsera lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar solamente con un pedazo de cuero plano. Ya sabe, de 49 centímetros, vamos a hacer un nudo. Y vamos a introducir tres bolitas doradas. Ya hecho esto, vamos a proceder de este lado a hacer otro nudo. Vamos recogiendo hasta que quede pegado en la bolita dorada. Vamos a medirnos y listo. El mismo procedimiento, vamos a introducir los
los terminales y mire qué preciosa. Ahora vamos a terminar de igual forma esta pulsera y vamos a trabajar con solo un cuero plano. Lo que vamos a hacer es tomar los tubitos dorados y vamos a introducir los cuatro . Nos las medimos, cortamos y listo. Y como vemos, aquí tenemos estas cuatro hermosas pulseritas listas para usarla. Mire qué hermosos colores y el brillo dorado. E igualmente. Bueno, amigo, hasta aquí el video. Ya sabes, dale me gusta, comparte. Chao.